problemas para meter en el cajón 6 al participante número 6, a Smokey Joe, que ya ayer también dio algún que otro inconveniente para entrar. Finalmente lo consiguieron. Veremos si hoy también son buenas las labores en cajones, tan efectivas como las de ayer. Ahora entra en su cajón el número 9 de Asturias. Y quedan dos por entrar. El favorito, el número 1, Colioside. Y el número 8 de Waterville. No se sale de su cajón. El número 6 de Smokey Joe rompe por la parte delantera. El starter se sale y ahora otra vez vuelta a empezar. Labores de inicio con Smokey Joe. El caballo de la cuadra Las Águilas con la monta de Iván Borrego. Un Iván Borrego que viene a hacer unas magníficas actuaciones en el hipódromo de San Sebastián. Ganando el domingo pasado la carrera principal con Gun of Ten, una magnífica monta. Un jockey extraordinario. Ganador de grandes premios como el Gran Premio Cucha y el Gran Premio Gobierno Vasco en San Sebastián. Y que hoy tenemos la grandísima suerte de disfrutar montando aquí en Sanlúcar. Casi todo preparado ya, cerrando al último de los 9 participantes. Todo preparado y dispuesto. Y se da la salida a la primera carrera de la jornada. Al premio Hípicas El Molino. 1.800 metros. 9 participantes que ya están galopando, buscando la cercanía de la orilla. Se pone por el interior el número 3 de Happy Few. Por el centro de la pista viene galopando el número 7 de Maliseus. Junto a él de verde el número 9 de Asturias. Se pone delante el 9 de Asturias. Y a su par, a su derecha, el número 7 de Maliseus. Rompen un poquito más atrás, viene galopando el número 2 de Beón. Junto a él lo hace, lo intenta el número 8 de Waterville. Y cerrando el grupo de participantes, vemos al favorito, al número 1 de Colioside. Y junto a él el número 4 de Windsor Boys. Son los dos que cierran el grupo. Ahora se agrupa, se juntan, se galopan en pañuelo delante el número 7 de Maliseus. Junto a él, el número 9 de Asturias. Ahora por el interior, Happy Few viene recortando metros, se mete por dentro. Se pone Happy Few por dentro. Happy Few se quiere venir sobre él, le sigue los pasos. El número 6 de Smokey Joe, más atrás se queda Maliseus. También parece que lo hace Asturias. Viene con fuerza ahora también el número 4 de Windsor Boy, rematando por el exterior. Primera posición de amarillo para el favorito, para el número 1 de Colioside. Se va por la meta, va a ganar Colioside. Se lo quiere poner y se lo pone muy, muy difícil el número 3 de Happy Few. Colioside, Happy Few. Ahí puede estar la pelea por la victoria. Por dentro, a la izquierda, pegado a la orilla, el número 1 de Colioside. Por fuera, el número 3 de Happy Few. Detrás, buscando y peleando la tercera plaza entre el número 8 de Waterville y junto a él el número 4 de Windsor Boy. Primera posición para Colioside. Mira para atrás, confiado al jockey. Primero el número 1 de Colioside. Va a ganar Colioside. Ganó Colioside. Segundo, el número 3, Happy Few. En tercera posición, el número 8, Waterville. Siendo cuarto, el número 4, Windsor Boy. Victoria para el favorito. Confirmó los pronósticos. Caballo a tener muy, muy en cuenta. Una vez que el número 8 de Fine Vintage ya queda fuera del recorrido, volverán a iniciarse las labores para comenzar a introducir uno a uno a los caballos participantes de esta segunda prueba. Se quedó fuera Fine Vintage, no participará ese número 8.
Ya de forma oficial anunciamos que no es de la partida, no saldrá, no participará ese número 8 de Fine Vintage. Se escapó en cajones estando las órdenes del juez de salida. Y bueno, se repiten las labores iniciales para ir dando entrada a los caballos. Ahora de forma rápida ya hay 1, 2, 3, 4. Más rapidito, esperemos que en esta ocasión no tengamos otro Fine Vintage más. Que no haya más sustos, que estén todos preparados y dispuestos, que ningún caballo rompa el portón delantero. Recordamos, de los 10 participantes, no será de la salida el caballo anteriormente escapado, el número 8 de Fine Vintage, así quedarán 9 finalmente. Se citan en cajones en busca de la victoria y de los 9 ya hay 7 dentro. Faltan por entrar los dos más complicadillos en principio, el número 3, Felipe el Hermoso, y el número 6 de Marengo. Entró el número 3 de Felipe el Hermoso, únicamente falta un caballo. El número 6 de Marengo, que lo hará por el cajón más exterior. Un amago, se echa para atrás, reticente, a ver al segundo. Segundo intento. Se sale Marengo. Parece que ahora sí, ya están todos dentro. Y en cuanto se retiren los operarios que están delante haciendo las buenas labores de cajones, se levanta el jockey de Casandra. Últimas labores con Marengo. Ahora sí, se retiran y en breve se da la salida ya a la segunda carrera de la jornada. Ya están galopando los caballos de esta segunda carrera del Premio Caja Sur. 1.600 metros con 10 participantes. 9 finalmente, porque no ha salido el número 8 de Fine Vintage. No está en carrera, puede escaparse antes. 8 participantes
y en punta que se quiere poner el número 5 de Caramelo. Caramelo que enseña el camino a sus rivales. El que le sigue es el número 9 de Opereta. Por el interior, el número 3 de Felipe Hermoso se pone tercero. Junto a él, la ganadora ayer, la número 4 de Casandra. Más atrás, el número 2 del Cosa, cerrando el grupo, el número 6 de Marengo. Continúa en primera posición el número 5 de Caramelo. Caramelo que marca un cuerpo de ventaja. Se va Caramelo. Por dentro quiere venir Casandra. Junto a él lo intenta Felipe Hermoso. También se anima ahí por el interior el número 1 de Faeli Connolly. Por el exterior quiere venir Faeli Connolly. Junto a él el número 2 del Cosa. Se abre mucho del Cosa. Por el centro de la pista Caramelo. Junto a él Felipe Hermoso. Por dentro Marengo. Aguanta bien Caramelo. Sin mover. Los demás llevan al látigo. Viene fácil Caramelo. Primero Caramelo. Como remata Faeli Connolly. Se pone primero fácil el número 1 de Faeli Connolly. Primero Faeli Connolly. Ha marcado 3 cuerpos de ventaja sobre el segundo. Primero Faeli Connolly por fuera. Ahora por dentro le quiere recortar Felipe Hermoso. También Caramelo. A su vez Marengo. Y el número 2 del Cosa. Aguanta primero y mira para atrás. Va sobrado, sobrado, sobrado. Va a ganar y gana el número 1, Faeli Connolly. Mirando para atrás, saludando al público. Victoria fácil del número 1, Faeli Connolly. Con la monta de Ignacio Melnarejo. Triunfo para la cuadra GP y el preparador Manuel Álvarez. Samsara con el 2 deseado. Número 3, Bly Fly by Night. Con el 4, Santillana. 5, Kuboki. Y se acaba de dar la salida de esta tercera y última carrera. Ahí tenemos ya a los participantes en pista y se pone en primera posición, mostrando el ritmo a los demás, el número 7 de Alabarda. Junto a él, a su par, se pone el número 14 de Esquifranqui. Esquifranqui, Alabarda, entre medias se mete el número 11 de Mr. Cotey. Es el trío puntero. Vemos un caballo que galopa suelto, ha desmontado a su jockey. Parece ser que es el número 5 de Kuboki. Lo confirmaremos. De momento continúa en punta el número 7 de Alabarda, junto a él el número 14 de Esquifranqui. Esquifranqui también se une a los punteros. Ahora el número 16 de Last One. De Last One primero. Primera posición para De Last One. En segundo lugar vemos al número 12 de Macamen. Viene por fuera rematando ese número 7 de Alabarda. Primera posición de momento para el número 16 de Last One. Todavía quedan casi 400 metros de Last One. Junto a él, el número 12 de Macamen. De Last One, Macamen. Quiere venir la ganadora de ayer, el número 1 de Samsara. Remata por dentro el número 2 deseado. Deseado por dentro. De Last One, de Last One, deseado. Deseado, de Last One. Se pone al frente el número 2 deseado. Primero deseado. De Last One, deseado. Veremos llegada muy apretada. Esperaremos al orden provisional de llegada y a la repetición.